Muy buenos días, jóvenes alumnos del grupo primero AV de la carrera de construcción del CBT 162. Bienvenidos a esta subclase del curso propedéutico, en el cual estaremos abordando el día de hoy el tema de expresiones algebraicas en las figuras geométricas. Este tema, como les había comentado ya en las clases anteriores, pues es hagan de cuenta que es especial para los alumnos de construcción, ya que nosotros en la construcción siempre estamos trabajando con figuras geométricas. Estas figuras geométricas, bueno, pues son, como ya vimos anteriormente, desde el cuadrado, el rectángulo. Tenemos muchos terrenos rectangulares, muchos muros rectangulares, muchos pisos rectangulares, muchos espacios rectangulares que manejamos en la construcción. Entonces, estas figuras geométricas pues son elementales para los que trabajamos en la construcción. De igual manera, pues tenemos otra figura muy muy sobresaliente que también la manejamos mucho, sobre todo en los levantamientos topográficos, que son los triángulos. De igual manera, pues tenemos todos los polígonos, porque cuando nosotros hacemos un levantamiento, incluso le llamamos poligonal. Esta poligonal, pues precisamente a eso se refiere, que es una figura geométrica de muchos. El prefijo poli quiere decir muchos lados. Entonces, las poligonales, así le llamamos nosotros cuando hacemos un levantamiento, una poligonal. ¿Por qué? Pues porque es una figura geométrica que corresponde a un polígono. Y estos polígonos pues los tenemos de manera regular e irregular. Los regulares pues son todos aquellos que tienen sus lados iguales, y los irregulares pues sus lados desiguales, que incluso son los que más utilizamos en los levantamientos topográficos. Prácticamente nunca tenemos un polígono regular cuando hacemos un levantamiento. De ahí, bueno, pues tenemos dentro de estos polígonos, tenemos también los trapecios, la circunferencia, otra figura geométrica muy importante, la circunferencia, que nos auxilia en muchas situaciones para hacer los trazos topográficos. Entonces, el día de hoy, bueno, pues estaremos viendo esas figuras geométricas, pero no solamente las figuras, sino estaremos haciendo expresiones algebraicas para determinar pues los elementos de estas, como son el perímetro y el área. Nosotros conocemos de secundaria y de primaria las fórmulas para encontrar tanto los perímetros como las áreas de estas figuras geométricas. En el caso de la clase del día de hoy, estaremos poniéndoles literales diferentes a cada uno de los lados de estos polígonos para que podamos manejar las expresiones algebraicas. En mi caso, yo voy a manejar unas literales. En el caso de su libro, vienen otras. En el entendido, bueno, que cuando yo le indico que a un polígono que uno de sus lados mide A, bueno, pues puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser X, puede ser Y, puede ser cualquier letra, o incluso pues podemos ponerle su número con la medida. Entonces, esto es precisamente la idea, que ustedes se familiaricen con el hecho de que, independientemente de que a la base del triángulo la conocemos como una B y a la altura como una H, bueno, pues yo puedo manejar, en lugar de la B del triángulo en su base, puedo manejar una X, y a su altura le puedo poner una Y o una Z o cualquier otra literal, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a manejar el día de hoy, que vamos a hacer expresiones algebraicas a partir de las figuras geométricas. Déjenme ver que todo esté funcionando ahí en el chat. Sirve que saludamos a los que muy temprano se integraron, y poder continuar con la clase del día de hoy. Entonces, pues aprovechar para
para saludar a los que muy temprano, incluso antes que yo, se integraron a la clase, como fueron Jesús Eduardo, Sebastián Maldonado, María José, Brian, Jimena, Aldo Ernesto, Carlos Antonio, perdón, Antonino, Carlita Arreola, Brandon Rogelio, Orlando Rivera, Francisco Miranda, Alexis Manuel, Dani Vanegas, Edwin Emir, Carlos Labanco, Daniela Contreras, Noé Clemente, Jesús Pichardo, Cristian Esaú, Pablo Yáñez, Axel Uriel, Aarón Victoria, Giovanna María, Andrea, Alfonso, Fernanda, Juan David, Eve y todos los que se fueron integrando a la clase del día de hoy. Por ahí también en el chat les comuniqué el tema de hoy. Como lo mencionamos ya, el tema de hoy son expresiones algebraicas para representar propiedades de las figuras geométricas. Entonces, al parecer se está escuchando bien, están viendo bien las imágenes, entonces continuamos con la clase. Bien, dentro de las figuras geométricas que nosotros tenemos y que manejamos con mucha frecuencia, pues tenemos el cuadrado. Este cuadrado, bueno, pues tiene una configuración parecida a la que les estoy poniendo en el pizarrón. Aquí está el cuadrado, que el día de ayer ya lo manejamos como que este es el lado X y este es el lado X. Entonces, si yo tengo ese cuadrado, pues voy a tener que su perímetro va a ser igual, pues como el nombre lo dice, peri alrededor de y metro medida. Entonces, lo que yo tengo que encontrar con el perímetro es la medida que tiene alrededor esta figura. Peri alrededor de y metro medida. Entonces, si este lado mide X y este lado mide X, pues este también es X y este también es X. Entonces, la expresión algebraica con la que yo definiría ese perímetro sería que una X, este, más otra X, más otra X y más otra X. Es decir, 4X porque tiene cuatro lados y los cuatro son iguales, por eso tienen la misma literal. Pero como las X son términos semejantes, porque tienen la misma literal y el mismo coeficiente, entonces yo puedo concluir que el perímetro es igual una más una, dos más una, tres más una, cuatro. 4X. ¿De acuerdo? De igual manera, el área de este cuadrado yo la tengo definida como el área es igual a lado por lado, X por X. Esta es la expresión algebraica, pero yo puedo realizar la operación, es decir, multiplicar la X por la X. Entonces esto me llevaría a que el área es igual a X por X, me queda X cuadrada. Entonces, de esta manera es como yo, por medio de estas expresiones algebraicas, represento dos propiedades de esta figura geométrica, una que es el perímetro y otra que es el área. De igual manera, tenemos la siguiente figura, muy utilizada por nosotros en construcción, que es un rectángulo. Este rectángulo tiene un lado largo que le voy a llamar A, insisto, le podría llamar E, F, G, la letra literal que ustedes quisieran. En este caso le voy a llamar A y a esta le voy a llamar B. ¿Sí? Entonces mi perímetro sería igual a esta A más esta B, más este lado que también mide A, más este lado que también mide B. Si yo a esta expresión algebraica
hago las de reducciones necesarias, es decir, términos semejantes, pues tengo como términos semejantes esta con esta y esta B con esta B. Entonces, al tener esos términos semejantes, pues yo puedo hacer las operaciones y digo que el perímetro es igual a 1 más 1, 2A más 2B. ¿De acuerdo? Es la manera en que yo hago mi expresión algebraica y la simplifico lo más posible. Esto ya no puedo sumar el 2A al 2B porque son términos diferentes, ya que este tiene como literal la letra A y este tiene como literal AB. ¿De acuerdo? Aunque tienen el mismo exponente que es 1, pero son literales diferentes, por eso no las puedo sumar. Y lo mismo entonces el área para este rectángulo va a ser igual a este lado por este lado. Entonces es A por A por B. Y si multiplico A por B, pues me queda que el área es igual a AB, donde A es el largo y B es el ancho o el alto. Y sería mi rectángulo. De igual manera tengo un triángulo. Este triángulo. Siempre tenemos una base y una altura. A la base yo le puedo llamar como yo quiera. Por ejemplo, le voy a llamar X y a la altura le voy a llamar Y. Entonces, ustedes recordarán nuevamente que el área es igual a la base por la altura. Y el perímetro, pues, va a ser los lados. Voy a hacer que este triángulo sea un triángulo equilátero. Es decir, que mis tres lados son iguales, entonces este lado mide X, este lado mide X y este lado mide X. Entonces mi perímetro es igual peri alrededor de metro medida, la medida que tiene alrededor. Entonces es esta X más esta X más esta X. Entonces es X más X más X. Estos tres términos son semejantes, entonces los puedo sumar. P1, 2, 3X. Y el área es igual a la base, que es X, por la altura, que es Y, entre 2. Realizando las operaciones me queda X por Y. XY y entre 2. Y sería la forma en que expresamos de manera algebraica las propiedades perímetro y área de un triángulo equilátero. Pero también puedo tener un triángulo isósceles. El isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual, y lo mismo tiene una altura. Al triángulo desigual le puedo llamar A, y al triángulo a los lados iguales les puedo llamar B, y a la altura C. Fíjense, le estoy llamando con literales diferentes con la intención de que vean que las expresiones algebraicas las podemos hacer pues con cualquier literal. Entonces nuevamente tengo que el perímetro es igual a esta A más esta B más esta última B. Términos semejantes, tengo a la B y a la B. Entonces me queda que el perímetro es igual a A más 2B. Les recuerdo que en una expresión algebraica es conveniente que los términos los ordenemos de manera que siempre va la primera letra de acuerdo al alfabeto griego y después las siguientes.
Y también van primero los términos con mayor coeficiente, con mayor exponente, perdón, con mayor exponente. Por ejemplo, aquí no tenemos ninguna, pero aquí, si tuviéramos por ejemplo, una A, tendría que ir primero X porque tiene el mayor exponente. Y el área, la tendríamos nuevamente base por altura entre 2, la base es A, la altura es C, entre 2. Realizando las operaciones es igual a C entre 2. Y sería la expresión algebraica con la que estamos representando el área de ese triángulo. ¿Alguna duda? Espero que vayan haciendo sus anotaciones. Aprovecho para comentarles que el día de ayer estuve revisando sus tareas y bueno, pues algunos no las concluyeron, algunos me las mandaron tarde. Algunos las fotografías que obtuvieron no se veían lo suficientemente claras para verificar yo que si estaba bien. A varios de ustedes les hizo falta el último ejercicio, la conclusión de él, que es en el que encontramos las medidas de los lados de los triángulos. Entonces, pues a esos casos pues les tuve que poner menos calificación y ya tenemos el concentrado. Entonces, el día de hoy también estaremos dejando un ejercicio, una tarea, y por supuesto que pues también la vamos a estar revisando, nada más que la revisión la vamos a cambiar, vamos a utilizar otra estrategia que le llamamos la coevaluación. No va a ser la evaluación del profesor, sino va a ser una evaluación de pares, es decir, de ustedes mismos. Enseguida les explico. Bueno, estoy ahí compartiéndoles el chat por si hubiera alguna duda. Ahorita las dudas las atendemos de esta manera, ya sabemos que enseguida nos integramos al Meet y también atendemos todas las dudas que tengamos. No me han contestado si tienen duda o no tienen duda, me da la impresión de que ya ni están en clase, que nada más prendieron el dispositivo y se fueron a seguir durmiendo. Miren, por ejemplo, ahorita les comparto, hay 40 alumnos viendo el video. Realmente entraron, pues ya prácticamente la mayoría entró hasta las 8:40, o sea, 10 minutos después. Entonces, pues esto quiere decir que están llegando retrasados. Y bueno, después me dicen en el WhatsApp que no era en la libreta, que no era esto, porque no ponen atención en la clase. Entonces, pues precisamente ese es uno de los objetivos de que estemos haciendo la clase en videos, para que si ustedes, como ahorita, que están dejando su dispositivo ahí prendido y que no entran en la clase, pues que después tengan la posibilidad de estarlo viendo. Y miren, por cierto, siguen sin contestarme si tienen dudas, hasta me da la impresión de que no se estuviera llevando a cabo la transmisión. Alguien que me conteste si hay dudas para checar que si están atentos. Alguien que me diga no o sí para poder continuar. ¿No está nadie? No tengo ninguna. Alguien que ponga siquiera, no se ve, no se escucha. Voy a tener que ir por mi dispositivo para, por mi celular, para ver que se esté llevando a cabo la transmisión, porque no tengo señales de vida de ustedes.
Y sí, no hay nadie, nadie contesta. Okay, perfecto. Ya los encontré. Vamos a continuar entonces. Bueno, así como tenemos un triángulo, ya sea isósceles, equilátero, escaleno, etcétera, pues también tenemos otras figuras geométricas, como son, por ejemplo, un pentágono, que sería un polígono de cinco lados. Aquí está, tenemos un pentágono. Un pentágono. Entonces, nuevamente tengo que es. Vamos a hacerlo regular para que. Está. Donde este es A. Le voy a poner otra letra porque esta tenemos una que se llama apotema, entonces le vamos a llamar X y X. Tenemos un centroide, un centro del pentágono regular, y tenemos una distancia que le llamamos apotema. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, su perímetro. El perímetro va a ser X más X más X más X más X. Como todos son términos semejantes, pues yo los puedo sumar. Entonces me queda que el perímetro es igual a 5X. El área es igual. Fíjense bien lo que pasa con los polígonos, que siempre se nos forman, chequen, triángulos. Ahí está, miren, fíjense, en este caso se nos forman cinco triángulos, y como es un pentágono regular, pues los triángulos son iguales. Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? Pues recordarán ustedes que la fórmula del triángulo es la base por la altura. Entonces, esta base es X y la altura le llamamos el apotema entre 2 multiplicado pues por 1, 2, 3, 4, 5 triángulos que tenemos. Entonces sería la base por la altura del triángulo. Aquí está base por esta altura. Entre 2, porque es el triángulo, pero multiplicado por 5, porque serían 5 triángulos. Entonces el área nos queda 5 por X por A, queda 5 a X, primero va la A, porque va primero en el alfabeto. Entre 2. Y esa sería la fórmula del área de este polígono. Luego, otra figura que utilizamos mucho, pues es el trapecio. Aquí está el trapecio, en donde en la parte superior lo voy a llamar X. A esta parte le voy a llamar Y. A esta le voy a llamar A. A. Aquí le voy a llamar X.
más 4, es decir, llega hasta aquí x, tiene 2 hacia acá y 2 hacia acá, ¿de acuerdo? Entonces, mi perímetro, perímetro, pues el perímetro, como dijimos, ya es la suma de sus lados, entonces sería x más 4, que es este lado, más a, que es este, más x, que es este lado, más esta, y tengo los cuatro lados, 1, 2, 3, 4. Términos semejantes, el perímetro es igual a x más 4 más a más x más a. Entonces mis términos semejantes son la x con la x, está x con esta x, esta a, le pongo dos rayitas con esta a, realizo las operaciones y me queda que el perímetro es igual a x, no, perdón, x más x, 2x, 2x más 4 más 2a. Ordenando términos, me queda, primero tiene que ir la a, porque es, como tienen el mismo exponente, va primero la letra que aparece primero en el alfabeto. 2a más 2x más 4. Y esta sería mi expresión para el perímetro de este trapecio. Entonces, le ponemos un nombre porque luego se les olvida. Este es un trapecio y este es un polígono regular de 5 lados que se llama pentágono. ¿Y cómo queda el área de este trapecio? Bueno, el área de este trapecio me dice que es la base mayor más la base menor entre 2 por la altura. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que el área es igual a la base mayor, que es x más 4, más la base menor, x entre 2 por y. Así me queda. ¿De acuerdo? Entonces me queda que el área es igual a x más 4 más x entre 2 por y. El área es igual a x más x, 2x, 2x más 4 entre 2 por y. 2x entre 2 a x, 4 entre 2 a 2, entonces me queda a es igual 2 entre 2, x, 4 entre 2, 2 por y. Multiplico y por esto, así me queda a es igual a xy más 2y. Y esta sería la forma en que yo encontraría el área de este trapecio. Vean cómo hicimos una expresión algebraica y llegamos
a esta nueva formulita para estas variables de este trapecio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ahora sí bajamos el chat para checar. Ese dato lo dejamos estático. Efectivamente no cambiamos de espacio. Ahí está en el pizarrón, entonces nos quedamos en el pentágono. Tenemos un pentágono regular, o que también lo podemos llamar como un polígono de 5 lados, donde cada lado mide X. De ahí tenemos el apotema, que le estamos llamando A, que es la distancia del centro del pentágono A, de manera perpendicular hacia los lados. Se nos forman 5 triángulos. Se nos forman 5 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5. Y encontramos el perímetro. Es la suma de sus lados. X más X más X más X más X. Que nos da 5X. El área es esta base de, voy a hacerlo de este triangulito y lo voy a multiplicar por los 5 triángulos. Es X por A entre 2, un triángulo. Pero como son 5 triángulos, lo multiplico por 5. Hago operaciones y reduzco términos y me quedo 5AX entre 2, o 5 medios de AX. También esto, fíjense bien, esta expresión también la podría representar así. El área es igual a 5 medios de AX, o sin paréntesis, 5 medios de AX. También estas dos formas son correctas de hacer la expresión algebraica. De ahí tenemos ahora un trapecio que tiene una base mayor que mide X más 4, un lado inclinado A, el otro lado inclinado A, y la base menor X. Su perímetro es este lado, X más 4, más este lado que es A, más este lado que es X, más este lado que es A. Realizo o quito los paréntesis, términos semejantes, X con X, A con A. Me queda 2X más 4 más 2A. Ordeno términos, primero va la literal que aparece primero en el alfabeto, que es la A, 2A más 2X más 4. ¿Por qué va primero la A? Bueno, porque tanto A como X tienen el mismo exponente. Entonces, cuando tienen el mismo exponente, la manera en que lo ordenamos es de acuerdo a el orden que tiene el alfabeto, y primero va la A y después la X. En el caso del área, tenemos que el área de un trapecio es igual a base mayor más base menor entre 2 por la altura, donde esta es la altura, esta es la base mayor y esta es la base menor. Entonces mi base mayor es X más 4, mi base menor es X entre 2 por la altura, que la estoy denominando con la letra Y. Realizo operaciones, quito los paréntesis, X más 4 más X entre 2 por Y. Términos semejantes, X y X, 2X más este 4 entre este 2 por Y. Divido 2X entre 2, me queda X. 4 entre 2, 2, y ya quité el 2 por Y. Realizo la multiplicación, Y por X, XY, Y por 2, 2Y, y me queda que el área es igual a X por Y más 2Y. ¿Alguna duda? Ahora sí ya reexplicamos por la situación de que no se estaba viendo. Ahora sí ya vimos. ¿Dudas?
Sí, miren, efectivamente eso que me acaba de pasar, que no hice el cambio de la escena, pues es porque tengo que estar en los dos lados, ¿no? Acá en la computadora, manejando, si supieran todo lo que estamos manejando, pues ya vieron que tenemos la calculadora, que tenemos el libro, que tenemos el salón de clases, que tenemos, en el caso de la clase de ayer, tenemos el Google Earth, tenemos pues varias escenas que estamos a la lista que estamos compartiendo para ustedes, la lista, porque pues es necesario que ustedes vayan viendo sus avances. A ver, por ahí me están pidiendo que ponga el pintarrón para que hagan su apunte. Claro que sí. Ahí está. El pintarrón. Y bueno, aquí la idea pues es precisamente que ustedes tengan la mayor atención posible. Aun cuando no están todos, pues buscar la manera de que ustedes tengan su mayor atención. Porque miren, por ejemplo, ahorita nada más hay 43 de ustedes con su dispositivo prendido. No sé si realmente estén poniendo atención enseguida. Vamos a pasar a la reunión de Meet para definir el trabajo que ustedes tendrán que hacer el día de hoy, así como la manera en que lo van a evaluar y quiénes lo van a evaluar. Entonces, a partir de este momento pongo ahí en el chat del YouTube su pase de lista para que me hagan favor de anotar su nombre, y en cuanto terminen de hacer el pase de lista, pues les comparto el link del Meet para que entremos en reunión y podamos interactuar. Y bueno, luego luego se ve cómo Carla Arreola está al 100, porque inmediatamente que escuchó puso su nombre. Evelyn de igual manera, Alfonso Álvarez. Y bueno, ya están empezando a pasar lista hasta que despiertan. Entonces, enseguida les comparto el link de Meet para que nos reunamos y les pueda yo explicar el procedimiento en que vamos a hacer la tarea. Muy bien, felicitar a los que se están integrando muy rápidamente, como su compañera Evelyn, que fue la primera. Felicidades, que eso quiere decir que están al 100, le ganó a Carla, y les recuerdo que tienen que tener sus cámaras prendidas, porque como van a estar trabajando en el ejercicio. Buenos días. Buenos días, bienvenidos.
Les voy a compartir el ejercicio que estarán trabajando el día de hoy. ¿Ya lo ven? Bueno, se los voy a compartir ahí y se los voy a compartir en grande, ¿no? Bien, enseguida paso lista, no se preocupen, vamos a avanzar con esto para que se pongan a trabajar lo más pronto posible. Entonces, tal y como lo pueden ver ahí en su libro, espero que ya lo tengan abierto. En su libro, nos aparece lo siguiente. Estamos en la sesión 3, que lleva por título Expresiones algebraicas para representar propiedades de las figuras geométricas. Bien, esta actividad, que es muy sencilla, tienen que colorear del mismo color las figuras similares que se encuentran en el plano de la lamela. Entonces toman sus colores y las que son iguales las iluminan de un color. Vamos a tener tres diferentes, pues tienen que usar tres colores. Enseguida, colorea de un mismo color las figuras cuya suma de ángulos internos sean iguales. ¿De acuerdo? Ángulos internos, ¿eh? Después, colorea de un mismo color las figuras que tengan el mismo perímetro. Enseguida leen la siguiente información y realizan las siguientes actividades. Viene aquí un ejercicio 1 en el que tienen que, como le llamamos, relacionar columnas. Es decir, en la primera columna tienen la figura geométrica. Miren, aquí nada más hay un error. Por favor, anótenlo. En el perímetro, se los digo porque apenas lo detecté. Corríjanlo, por favor. Aquí debe de ir un 2. Ya lo corrigieron en el 5. Debe de llevar un coeficiente 2. Entonces, ya que lo corrigieron, adelante. Ya que hicieron esa relación de columnas, pues dicen con la fórmula desarrollada para determinar el perímetro se puede simplificar agrupando los términos semejantes. Eso ya lo hicimos acá. Yo lo hice con unas literales que fui utilizando ahí. Ustedes vean la que les cuento. En el caso del cuadrado quedó igual. En el caso del rectángulo, bueno, pues ustedes van a hacer otras literales, pero pues háganlo con sus literales que tiene cada figura y reduzcan términos a que simplifiquen lo más posible. ¿De acuerdo? Y viene este ejercicio, determina la expresión que permite calcular la suma de los perímetros de las áreas verdes de la alameda central. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este triángulo, los triángulos de tamaño medio, que serían este, y los de la parte inferior, es decir, los triángulos exteriores, tienen estas literales, P, Y y X. Entonces tienen que encontrar el perímetro de estos triángulos, ¿verdad? Con que encuentren el de uno, encuentran pues ya el de todos, porque nada más lo multiplican por 8. De igual manera, los triángulos isósceles, pues son iguales, igual encuentran su perímetro y lo multiplican por 8, que también son 8. Y los triángulos intermedios, que serían estos 4 y estos 4, pues igual encuentran su perímetro y encuentran el total de su perímetro, y con ello pues van a sumar, con que encuentren el perímetro de estos tres triángulos, lo multiplican por 8, porque son 8
8 juegos de figuras triangulares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y escriben aquí su respuesta. Y luego viene esta parte que está interesante porque fíjense, dice, considera las longitudes de la sesión anterior de una de las secciones de la jardineras para responder las siguientes preguntas. Entonces aquí ya está con medidas. Estas medidas las calcularon ustedes el día de ayer. Si se acuerdan que les dio 93, 93, 48, los 90 que calculamos aquí en el pizarrón, los 23 que encontramos y ustedes encontraron estas. Bueno, entonces hay que contestar esto, el procedimiento, y luego cuánto encontraron de M. M es esta. Es este lado. Entonces, como este posiblemente lo pongamos de un color, pues hay que ponerle M y sumar todos los lados que tienen M. ¿Sí? O sea, ya no uso el perímetro, ya nada más uso el lado M. Entonces, este lado, ¿por cuánto? Pues por 8, porque son 8 triángulos parecidos. O iguales, mejor dicho. P, pues es esta P. Y así me voy sucesivamente con mis letras hasta encontrar los totales de cada una de las variables. Y ponemos los metros por pintar de cada una de ellas. Y para concluir, bueno, pues igual que en la... Ya les mandé en digital el libro. Entonces ahorita se los mando para que puedan entrar a estos, a estos links para que puedan fortalecer. Y con eso damos por concluida la actividad del día de hoy. De igual manera, el día de hoy vamos a dar hasta las 5 de la tarde para que lo envíen. Ya vieron que si llegan después de las 5, no se los recibimos. Entonces, hay que estar al pendiente. Nada más que para el día de hoy hay una diferencia. Fíjense bien, les voy a compartir la lista para que vean cómo es el orden en que van a ir tomando las evaluaciones. Entonces ya tenemos aquí la lista. Entonces, de acuerdo a ese orden, el día de hoy les estaría tocando hacer la evaluación a los primeros 5. Ahí está, se la estoy compartiendo. Esta es la lista que tenemos ya de su grupo. Allí aparecen todos. Entonces, si ven los primeros de la lista, que además ya saben ustedes porque ya les he estado pasando lista, son... Aquí están. Empezamos con Jimena. Entonces, fíjense bien, en total son ustedes en el grupo 50. Espero que no falte nadie en la lista. Entonces son 50. Entonces, esto quiere decir que a los primeros 5 alumnos que van a calificar el día de hoy, que serían Jimena. ¿Sí está Jimena? Bueno, sirve que te pongo tu asistencia. Jimena, a ti te va a tocar evaluar a tus primeros 10 compañeros. Es decir, tú misma
Alfonso, a Carlos Alberto, a Andrea, a Carla, a Juan David, a Edwin, a Giovanna y a Marian Chanel. Ellos te van a mandar a ti antes de las 5, tú los calificas hasta las 5, sus trabajos y se los vas a coevaluar, ¿de acuerdo? Para ello, bueno, pues yo te voy a mandar los resultados a tu correo, los resultados, cómo deben de quedar. Y con ello, pues tú vas a evaluar, ¿de acuerdo? Entonces a ti te tocan los primeros días. Alfonso, ¿está Alfonso? Bueno, Alfonso, a ti te toca del 11 al 20. Aquí está, si gustas tomar nota. Dulce, Noé, Brian, Daniela, Víctor Manuel, Evelyn, María José, Maximiliano, Luis Ángel y Rosa Isabel se lo tienen que mandar a su compañero Alonso, perdón, Alfonso, que es quien los va a evaluar. Enseguida ellos les van a compartir en el WhatsApp sus correos, ¿de acuerdo? Luego nos vamos a Antonino Basilio, Carlos Alberto. Hoy sí asististe. Ah, bueno, sí asistió. A ti te tocan del 21, del 21, aquí está, del 21 al 30, que es Jesús Eduardo, Alexis, Aldo, Carlos, Ángel, Juan Pablo, Adalberto, Carlos Erwin, Sebastián y Ana Valeria. ¿Sí? Ellos son los que te toca a ti calificar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta dónde vamos ahorita? Bueno, luego está Andrea. ¿Sí está Andrea, Antonio? Ah, bueno, a ti te toca del 41, que sería tú mismo, perdón, tu compañera Andrea, Jesús, Jair, Francisco, Orlando, Brandon, Daniela, María Fernanda, Cristian y Aarón. Acá, pero nos faltaron, ¿no? A ver, como que dice una. Sí, tú eres del 31 al 40, perdón, corrijo. Del 31 al 40. Corregimos. Ivette, Jairo, José Felipe, José, Francisco, Caín, Axel, Evelyn, Víctor y Karime. Le tienen que mandar su trabajo a su compañero Andrea, por favor. ¿De acuerdo? Y finalmente se encuentra Arreola Martínez, Carla. Ah, bueno, a ti te tocarían los últimos 10, ¿sí? Del 41. Aquí estamos. Te toca Andrea, Jesús, Jair, Francisco, Daniel, Orlando, Brandon, Daniela, Andrea, María Fernanda, Cristian, Isaú y Yaron. Entonces, ustedes, ¿por qué no de una vez compartimos su... O ustedes en su grupo si sí les aparece su nombre en el WhatsApp, porque a mí no me aparecen sus nombres. O si sí se conocen ya. Si no, para que se los compartan, por favor. Ahorita de una vez aquí en el WhatsApp del... No, mejor en el WhatsApp del grupo. Porque como este lo estamos transmitiendo, que no aparezcan sus números ahí, ¿no? Por favor. Entonces nada más en el grupo de WhatsApp los transmitimos. Entonces, repito, Jimena del 1 al 10, Alfonso del 11 al 20, Carlos Alberto del 21 al 30, Andrea del 31 al 40 y Carla. No, perdón, otra vez. Jimena del 1 al 10. Alfonso del 11. Alfonso del 11 al 20. Carlos Alberto del 21 al 30.
Andrea del 31 al 40. Y Carla del 41 al 50. ¿Hay alguna duda de este procedimiento que vamos a utilizar para calificar? A los 5 que van a calificar el día de hoy, yo les voy a mandar las respuestas, pues, para que los califiquen. El día de mañana les estará tocando a los siguientes 5 y así nos vamos a ir hasta concluir el curso. ¿Alguna duda? Jimena, Alfonso, Carlos, Andrea, Carla, ¿ninguna? ¿Sí? Sí, ya cuando las tengan, mañana me las pasan en la clase. No, mañana me la pasan. Mañana me la pasan, la vamos a manejar con número de aciertos, todos los que estén bien, pues 1, 2, 3, 4, 5, ahorita vemos cuántos son y ya. O sea, nada más tienen que poner si está bien o está mal y listo. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Sí? Ah, déjense, los vuelvo a compartir. Ahí está para que lo vean todos. Bueno, ahorita les voy a ir pasando lista, aprovechando. Y y ya ustedes van viendo el número que les corresponde, ¿no? Ahí está la lista. ¿Ya la están viendo? Entonces ahorita les paso lista y aprovechamos para ver. Bueno, ya vamos en el número 5. Seguiría allá la luna. Allá la luna. Sigue sin asistir. Caballero Núñez. Cambrón y González. Castillo Garnica. Entonces hasta ahí se lo estarían mandando a su compañera Jimena. Los que voy a pasar lista ahorita enseguida se los estarían mandando a Alfonso. ¿De acuerdo? Castillo Maya. Clemente Rodríguez. Contreras Corona. Contreras Marín. Contreras Ortiz. Cruz Rebollo. Ezequiel Velázquez. Esquivel Ortiz. Flores Rodríguez. Y Rosa Isabel se los estarían mandando ustedes a su compañero Alfonso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, continuamos con Gómez Benítez. Gutiérrez Medina. Gutiérrez Miranda. Herrera López.
Hurtado Robles. Irineo Yáñez. Jiménez Guzmán. Labanco Ferrer. Maldonado Guzmán. Marín García. Bueno, ustedes 10 se lo estarán mandando a su compañero Carlos Alberto. ¿De acuerdo? Ahorita enseguida les van a compartir su número de WhatsApp por WhatsApp para que lo tengan. Mejía Clemente. Mejía Gutiérrez. Mendoza, Mendoza. Mira el río Sendejas. Miranda Espino. Monroy Caín. Moreno Alanís. Moreno Chávez. Orozco García. Y Orozco Hernández. Orozco, ¿a quién le van a mandar ustedes el trabajo? Eso. Bien, vamos con los últimos que le van a mandar el trabajo a su compañera Carla. Pérez Galán. Pichardo Hernández. Reyes Bautista. Reyes Robles. Rivera Vargas. Rogelio Orozco. Vanegas Carrillo. Velarde Gasca. Velázquez Gasca. Vera Garduño. Y finalmente Victoria Palacios. ¿A quién se la van a mandar ustedes, Victoria? Eso, muy bien. Entonces, ¿alguna duda de lo que hemos platicado y visto en la clase del día de hoy? ¿Seguros? ¿Seguros?